Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Retomamos hoy uno de los arquetipos más queridos de este canal desde que salió hace ya más de un año, el mazo verde-blanco, es decir, Selesnya de Encantamientos, un mazo que se podía jugar free to play hace cosa de un año y que pegaba muy duro. A día de hoy se puede seguir jugando free to play, casi sin raras y sin míticas, pero la versión que vamos a traer hoy viene impulsada por Marcha de las Máquinas y muchas de las cartas que vamos a introducir hoy son raras o son incluso míticas. Así que bueno, a las cartas que ya conocíamos y que tan buenos momentos nos han hecho pasar, como son el caso del Visitante Generoso, esos contadores más uno cada vez que lanzas un hechizo de encantamiento, no tiene que entrar en juego, tienes que lanzarlo básicamente. El Naturalista de Hukai con su vínculo vital y su reducción de coste de encantamientos. Cartas que ya conocíamos, como digo, la Tejedora de Armonía que da más uno a las criaturas encantamiento y, además, muy importante, copia habilidades que se disparan de otros encantamientos, luego hablaremos de ellas, y sobre todo el cambio de la transitoriedad. Este bicho que acaba siendo un 8-8 que arrolla, que además vuelve del cementerio a la mano, etcétera, etcétera. O sea, una criatura muy, muy, muy buena. No es encantamiento, pero es que si lo fuese estaría rotísima. Luego, además, teníamos el Reino de la Verdad de Michiko, que te pega un petardazo. Es decir, venga, pues este turno te pego de 10 más gracias al Reinado de la Verdad de Michiko, y el turno siguiente también, por cierto. Una carta muy buena que hace que el mazo tenga una pegada enorme. Y luego teníamos también para ventaja de cartas y además escritura de encantamiento, compañero con espíritus, la Catilda, vínculo vital tremendo, vuela, además luego se puede jugar con perturbar como un encantamiento sobre una criatura nuestra, una win condition muy importante también en este mazo. Y teníamos también las apariciones encantadas, de las cuales en esta versión llevamos 3 copias. Hay versiones que llevan 4, hay versiones que no llevan ninguna. Depende un poquito también de los gustos, de los costes, de la curva de maná que tenga tu versión, etcétera, etcétera. En esta versión creo que merece la pena llevar, creo que el número es 3 apariciones encantadas. Como siempre, por cierto, debajo del vídeo en la descripción os dejo el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora ya sí empezamos a hablar de las nuevas cartas, de cartas de Marcha de las Máquinas y también de las secuelas. Ya en Marcha de las Máquinas vinieron un par de cartas que estaban bastante bien, como es el caso. Bueno, por cierto, la osificación no he hablado de ella porque en la versión original de encantamientos que jugábamos hace un año, esta carta todavía no había salido. Esta carta salió con Pyrexia y es que va de lujo. O sea, es un pacifismo. Bueno, es un anillo del olvido para criaturas que solamente cuesta 2, para criaturas y para Planeswalkers, por solamente 2 de mana es una locura. El único requisito que pide es que se anexe a una tierra básica, lo cual no es un problema, ¿vale? Lo voy a meter en las cartas antiguas porque ya es de la colección anterior, pero como decía, Marcha de las Máquinas nos trajo una carta tan buena como Elliot, el Amanecer Radiante, muy bueno con mazos de encantamientos, a ver si nos sale y lo podemos jugar. No llevo más de una copia porque no quiero pasarme con los costes, además es una carta que es legendaria. Y luego teníamos también la Oleada de Salvación, otro hechizo más de protección que solamente cuesta uno blanco y es instantáneo y que puede proteger alguna de tus piezas claves en determinados momentos, sobre todo ese Kami, ya que es un 8-8 que no quieres que te lo maten de alguna manera, ¿no? O esa Catilda, que también lo mismo, es un 6-6 vuela o algo por el estilo. Y las cartas nuevas de las secuelas, que son las que han hecho que realmente traiga este mazo al canal, la primera de ellas es Renacimiento Cósmico. Esta carta me parece buenísima, instantáneo que cuesta 3 y reanima un permanente de coste 3 o menos del cementerio al juego directamente, a velocidad instantáneo, ganas 3 vidas y si no, porque no es de coste 3 o menos o porque no te apetece, lo pone en tu mano que también es bastante útil. Solo para permanentes, cuidadito con eso. Y por supuesto, la carta estrella, la nueva carta para los mazos de encantamientos. Llevamos 2 copias, no sé si meter 3. 3 creo que sería el número, pues vamos a probarlo con 2. Por 3 es un 2-2 que tiene constelación, es decir, siempre que el propio Calix o cualquier otro encantamiento entra en juego, pones un contador más uno sobre una criatura objetivo. Cualquier criatura o él mismo. O sea, él mismo es un 3-3 por 3 realmente, ¿no? Así que bueno, con esa habilidad de constelación, él va a crecer un montón o las otras criaturas que controlas van a crecer un montón. Y luego además, siempre que el Calix o una criatura encantada, lo cual es bastante más complicado en este mazo, haga daño de combate a un jugador, puedes crear una ficha que es una copia de un encantamiento. Ya si consigues atacar con Calix y hacer daño, vas a poder copiar criaturas, ¿no? Y bueno, copias encantamientos, perdón. Estaba diciendo criatura, no, porque estoy diciendo criatura, es encantamiento. Una vez por turno, pero es suficiente porque no vas a hacer tantas veces daño. Sí que existe la posibilidad de que una criatura tuya encantada llegue a hacer daño de combate a un jugador porque tienes un par de copias de Catilda y desde el cementerio con perturbar pues podría llegar a ocurrir, pero es mucho mucho más complicado, entonces por eso no, casi ni lo tengo en cuenta. Luego las tierras que llevamos son las típicas verdes blancas, las que tengáis, ¿vale? Yo llevaría 4 cultivos descuidados, eso seguro, y 4 malezas de borde navaja también, pero mira, no las tenía y no me apetecía gastar comodines, así que llevo la única que tengo.
¿Por qué? ¿Por qué no me gasto comodines en la maleza? Pues porque como tengo un montón de sobres que abrir todavía pendientes de Pirexia, digo, ya me saldrá. Entonces por eso que no me apetece gastar los comodines en ella, pero podría mejorar el mazo con cuatro de estas, ¿vale? Y quizás tres, o sea, tres de estas y cuatro de estas. No llevo más de estas porque entran giradas a partir de... O sea, entran giradas los dos primeros turnos y no quiero llevar más de ellas, simplemente por eso. Venga, vamos a jugarla, a ver qué tal... Ah. Doble visitante generoso y un encantamiento. Cuatro tierras son muchas tierras. Esta mano es prácticamente un mulligan, ¿eh? Prácticamente un mulligan, pero me la voy a quedar porque veo que el rival ha hecho mulligan. Y porque y llegar a cuatro tierras en este mazo también es importante para poder llegar a jugar las cartas de coste 4. Así que bueno, confío que tengamos un poquitito de suerte y vayamos enlazando con más encantamientos en los próximos turnos. A continuación, bueno, el rival también juega verde blanco de encantamientos con Skrell. Él ha salido guay con ese cambio de la transitoriedad, pero nosotros vamos a poder matarlo con la osificación. Así que la pregunta es, ¿segundo visitante generoso? Yo diría que sí. ¿O nos esperamos un turno más? No, vamos a esperarnos un turno más para el segundo visitante generoso. Así que lo que voy a hacer es posiblemente hacer la osificación el siguiente turno, ¿vale? Vamos a hacer este turno simplemente compañero con espíritus. Le ponemos el contador más uno al visitante generoso. Si yo atacase, él bloquearía con su Kami, porque supongo, creo. Bueno, además le puedo dar protección, ¿vale? Le da tóxico 1 y antimaleficio, nada más. No es una protección que impida. Ah, yo creo que no va a bloquear, voy a atacar. Vamos a ver si bloquea. Vale, efectivamente, al final no bloqueo. No es protección, es antimaleficio. Estaba yo aquí yéndome demasiado arriba, ¿no? Y luego lo de que no puede ser bloqueada. Vale, nos comimos nuestra propia osificación que vamos a jugar nosotros ahora. Su Kami crece. Pero bueno, como tenemos otro visitante. Generoso, pues no es el fin del mundo. Así que bueno, vamos a darle con nuestra misma moneda, con su misma moneda a nuestro oponente. Fijaos qué buenos robos, ¿eh? Apariciones encantadas, naturalista de Hukai. Creo que voy a seguir con el visitante generoso y la osificación, ¿eh? Bueno, claro, la osificación, mientras tenga un Skrell vivo, no vamos a poder osificar ese Kami de la transitoriedad, lo cual es un problema. Así que mira, lo que voy a hacer es simplemente. Jugar el naturalista de Hukai para el siguiente turno poder hacer este doble hechizo. Le ponemos un contadorcito más uno al compañero con espíritus. Y lo malo es, el Skrell lo va a tener siempre enderezado. Y como su habilidad se activa con mana pirexiano, siempre va a poder pagar dos vidas para proteger ese Kami. Así que, me estoy empezando a preocupar. Oh no, otra osificación, pero bueno, ¿de qué vas? Nos viene fatal, lógicamente. Porque necesitaba el naturalista de Hukai para poder hacer doble hechizo este turno. Bien, ¿qué hacemos entonces? 4-4, ¿eh? Cada turno está pegando más y más duro. Vamos a jugar apariciones encantadas. Ponemos un contadorcito más uno al visitante generoso. Y atacamos. Y nos comeremos el daño que sea de ese Kami de la transitoriedad. A ver si, bueno, estos son tres viditas gratis. Podemos dejar que se muera el perro, reanimarlo. Bueno, ahora veremos cómo hacemos, ¿no? El rival juega otro perro, ya tiene un 5-5. La cuestión es que estas apariciones encantadas nos pueden dar mucho juego. Son cuando lanzas un hechizo, ¿de acuerdo? Entonces, esto, un hechizo de encantamiento, quiero decir. ¡Eh! Otro buen robo, ¿eh? Otro buen robo porque podemos ponerle un montón de contadores más uno. De hecho, tenemos que hacerlo. Vamos a jugarlo ya de primeras. Ponemos un token, contador más uno. Yo me imagino que sobre el perrito es más inteligente. No me importa que se acabe muriendo el perrito. Podemos incluso chunbloquear al Kami. Y esta osificación, que la vamos a jugar ya, pero sobre el Skrell. Porque si no, pues nos acabará matando, ¿no? El rival. Vamos a poner contadores más uno, lógicamente, sobre el naturalista Hukai, ahora que ya podemos. Para ver si podemos ganar algunas pocas viditas con él y remontar la partida. Bien. Vamos a cargarnos el Skrell, lógicamente, porque además Skrell puede darle imbloqueable a este Kami, o sea que era crucial. Y ahora la cuestión es si atacar o no atacar. Voy a atacar. Se rindió. Voy a atacar solamente con el visitante generoso, porque yo quería que el perro se me muriese, ¿de acuerdo? Prefería que se muriese y reanimarlo después con el hechizo instantáneo que tenemos en mano, que no me acuerdo el nombre todavía porque me lo estoy aprendiendo porque es de marcha de las máquinas, las secuelas y aún no me sé el nombre de la carta. Así que bueno, primera partida, Mirror Match. Bueno, vamos a ver, tenemos una mano que no está nada mal y encima salimos, o sea que vamos a quedárnosla. Y vamos a ver si no nos mata el primer naturalista que luego te va a facilitar el jugar el resto de cartas mucho más baratas. Luego además, incluso si nos lo matase, lo podríamos recuperar con el Renacimiento Cósmico. Voy a salir con esa tierra doble para tener blanco en el segundo turno porque si no, no lo tendríamos. Y bueno, vamos a ver a qué mazo nos enfrentamos.
Esta Magic Arena rojo, azul, negro. Mucho removal no nos viene bien, pero bueno, vamos a ver. Supongo que nos va a matar el primer naturalista, pero si no nos lo mata, no está mal. Será un buen comienzo para nosotros. Incluso aunque lo mate, tenemos el renacimiento. Vamos a ver, rojo, negro, azul, Grixis. Son mazos que llevan muchísimos anticriaturas y, como digo, casi seguro que va a morir este naturalista. Pero nos lo tomaremos con calma. Ahí está, murióse. Era de esperar. Vale, interesante, visitante generoso. Porque me hace quizás replantearme la situación. Quizás no necesito el naturalista de Hawkeye tan, ahora mismo tan a muerte, ¿no? Así que vamos a hacer esta jugada, robamos carta, ponemos un contador más uno sobre el visitante generoso. Y ya veremos qué reanimamos más adelante con este renacimiento. Por cierto, muchas tierras, ¿eh? Ya llevamos 5 tierras, así que más de las que necesitábamos realmente. Vale, puede ser que juegue ahora el vampiro que exilia cartas del cementerio. Bueno, espero que no nos exilie el naturalista de Hawkeye del cementerio antes de que lo reanimemos. Me podría haber quedado enderezado para jugar esto, la verdad. No había pensado en eso. Tercer turno es muy típico que nos juegue alguna criatura que exilia cementerios. ¿Coacción? Y además con el dibujo de Pirexia, que es el dibujo... Mira que hay dibujos feos de coacción. Pues es el más feo de todos. Nos quita la osificación, lo cual quiere decir que tiene alguna criatura muy importante que no quiere que le matemos. Tranquilos, porque yo me robo otra osificación. Vale, de hecho, podría jugar el renacimiento cósmico este turno para reanimar el naturalista de Hawkeye en este caso, porque tengo una osificación en mano y la voy a utilizar. Pagando solamente uno y me quito el cosechador este. Vale, si juega ahora, ya lo sé, si el rival juega ahora un Sealdred, pues vamos a estar en problemas. Quizás me podría haber guardado la... haber jugado la... la otra osificación del cementerio, ¿verdad? Pero es que quería tener el naturalista por el vínculo vital, por abaratar los hechizos, aunque bueno, teniendo 5 tierras quizás no ha sido una jugada muy inteligente, ¿verdad? Bueno, espero que no haga tierra... ¡Uy! ¿También lleva verde? También lleva verde, ¿vale? O sea, no es una Grixis midrange normal, sino que es un mazo seguramente de 5 colores, ¿no? Algún tipo de pentacolor. Así que ahora mismo Sealdred ha bajado sus probabilidades de aparecer. Destruye bancos criminales, nos viene genial porque al fin y al cabo es una carta muy lenta. Y no hace nada más, eso sí, nosotros seguimos robando tierras. Venga, pues te pego de 6, no hagas nada, por favor, déjate morir sin más. Roba carta, vale, perfecto. Otro turno más que nos acercamos a la victoria, se queda ya con 7 de vida. A ver, no hay prácticamente nada que robos que podamos hacer que sean buenos y que nos ayuden a ganar esta partida. Quizás lo mejor que podríamos robar ahora mismo un Elliot. O una Catilda, quizás, ¿no? Porque son así las criaturas más poderosas que lleva el mazo. Pero ningún otro robo sería realmente bueno. Venga, llega a 5 tierras. Aquí ya puede empezar el rival a jugar sus cosas potentes. Aún no sé exactamente qué estrategia estará jugando, porque hay muchas posibilidades. Vale, Kikijiki. Que va, con el cual va a bloquear casi seguro. Menos mal que no hemos robado otro encantamiento. Este encantamiento nos viene genial. Vamos a ponerle un contador más uno al naturalista de Hawkeye, que es el que no quiero que me bloquee. Porque no quiero que se muera en el bloqueo, mejor dicho. Y venga, róbame otro encantamiento. No, otra tierra, por supuesto. Pues nada, atacaremos con todo. Lo dejamos aún más cerquita de la muerte. Bueno, representamos daño letal, o sea que tiene que bloquear si no tiene un anticriaturas. Y parece que no lo tiene. Oh, se descarta una Atraxa. Vale, es un mazo Reanimator con Atraxa. Era lo que me estaba esperando, lo que me imaginaba que iba a ser. Vale, lo dejamos a 2 de vida y vamos a ver si no reanima a Atraxa en este momento. Si reanima a Atraxa, nuestras posibilidades se reducen bastante. Bastante, de hecho, no sé si... No, o sea, en este... Uy, también lleva Etali, vale, sí, sí, es Reanimator con Etali, Atraxa, tal. Vale, hace la crueldad de Geeks, la llevará directamente al tercer capítulo de la saga, efectivamente, y a ver qué es lo que reanima. Ojalá reanime... Iba a decir a Etali, pero reanima a Atraxa, por supuesto, como tenía que ser. Lo cual le da una ventaja de cartas enorme, y a nosotros, pues, una victoria casi garantizada, porque no tenemos... No tenemos mucho con lo que responder. A esta Atraxa, se lo está pensando mucho, ¿eh? No... He cerrado las cartas que él estaba viendo muy pronto. Ah, bueno, las podemos ver desde aquí, ¿verdad? Ahí, desde aquí también las podemos ver. Y se ha quedado un cosechador, otra crueldad de Geeks, un pantano y un erosionar. Si pudiésemos hacer que Atraxa no bloquease, o bueno, si nos robásemos una osificación también, nos valdría.
Pues gracias por el top deck, Magic Arena, gracias por quererme tantísimo. Clasificación, que la ponemos sobre una tierra básica, sobre esta llanura, por ejemplo, realizar acción, sí, claro. La reunimos sobre esta llanura. Y me cargo Totraxa, te ataco y te gano. ¿Es así de sencillo? Pobrecito. Pobrecito. Bueno, sale el oponente y la mano no es gloriosa, pero nos la tenemos que quedar, tampoco tenemos nada mejor. Tenemos la protección, el perrito para ventaja de cartas y luego Catilda que puede marcar la diferencia. El rival sale con un pantano y un asalto criminal de Okiba, que no es mala carta, no es tan mala carta. Podría ser peor. Es una carta agresiva, lo cual me indica que quizás el mazo del rival es una mono black agro, ¿no? Bueno, no será tan agro si en el segundo turno no juega nada, ¿no? Es cierto, los drenar vida del asalto criminal de Okiba, pues se notan. Obviamente vamos a conservar esta Iganjo, viendo que probablemente el mazo del rival sea bastante agresivo. Y vamos a intentar conservar en mano el reinado de la verdad de mi chico, si el mazo del rival realmente es tan agresivo, hasta que tengamos a Catilda en mesa también. Bueno, tenemos muchísimas tierras. La buena noticia es que al menos una de ellas, la Iganjo, la podemos utilizar como removal. Y vale, primera criatura del rival, 2-2 amenaza. Los vehículos que controlas también tienen amenaza. Es un mazo que de sagas, es una mano negra de sagas, ok, esto es rarísimo. Vale, menos uno a nuestro perrito, oh, pobre chito, se ha muerto el perrito. La verdad es que me viene mal, otra tierra más, no me lo puedo creer. Me viene mal porque era la única criatura que teníamos, o el único encantamiento que teníamos en mesa. Bueno, pues nada, juguemos Catilda, cuya fuerza y resistencia son iguales al número de encantamientos que controlas, y también espíritus, y como es un espíritu, pues es un 1-1. Nos la ha matado automáticamente, cosa que también me temía que iba a pasar, pero ahora la podremos jugar desde el cementerio como encantamiento. Problema que tenemos, que no tenemos criaturas. Vale, más 2 a su capitana de carretera Nezumi, bonitos nombres. Vamos a jugar tierra de turno. Voy a jugar mana blanco porque el verde casi no lo necesitamos para nada. Y voy a quedarme con las dos tierras enderezadas para poder proteger mi única criatura naturalista de Hukai. Que puede ser clave, ¿vale? Con el reinado de la verdad de mi chico y la Catilda. Lo intenta matar, lo protegemos. Muajajaja. Y bueno, es posible que nos lo mate ahora a continuación, pero quién sabe, a lo mejor no. Entre Catilda. No lo va a matar, ¿eh? Y el reinado de la verdad de mi chico, el siguiente turno esto pega de 10. Vale, otra tierra más. Diréis, ¿robas muchas tierras? Puede ser. No me mates el naturalista en respuesta, por favor. Vale, parece que no lo mata. Así que vamos a ganar unas pocas vidas en este turno. ¿Cuánto pegamos al final? Pegamos 8. He dicho 10, he exagerado un poquito. Pegamos de 8, ganamos 8 vidas. Y el siguiente turno se va a volver a repetir el proceso. Hemos robado unas poquitas tierras. Intrusa del cementerio, que no es suficientemente buena ahora. Me fastidia que gane las vidas, pero bueno. A ver si robamos un encantamiento, por favor. Algún encantamiento bueno, porque vaya par... No me lo puedo creer. Bueno, pues otros 8 que pegamos volando. El rival también ha ganado bastantes vidas, ¿vale? Con el tema de los asaltos criminales de Okiba. Y con la intrusa del cementerio, que por cierto, como no he jugado hechizo, pues deberíamos matarla ahora antes de que ataque, ¿verdad? Ah, no, no podemos matarla antes de que ataque porque le ganjo solamente cuando está atacando o bloqueando. La vamos a matar igualmente y nos descartaremos un bosque. Una lástima que nos exilia. No, bueno, una ventaja, quiero decir. Menos mal que no nos exilia. No nos exilia una criatura, por tanto no hace drenar vida de uno. Y nosotros seguimos pegando mucho y ganando muchas vidas. Mira, si te ganamos con este 5-5 vuela vínculo vital, va a ser muy triste. Tenemos 3 vidas. Solamente va a servir para robar, para ganar 3 vidas. Porque en el cementerio nosotros solamente tenemos tierras. O sea, con este renacimiento cósmico ahora mismo no hacemos nada. Más que quizás reanimar una tierra y ya está, ¿no? Esta carta es muy, muy buena. Como veis, sirve hasta con tierras que mucha gente no lo tiene en cuenta. Bueno, sube a 6 de vida. A ver si robásemos un encantamiento para el siguiente turno. Seoldred, que nos va a hacer perder alguna vida extra y también le va a hacer ganar alguna vida extra al oponente. Ataca con todas las criaturas a la desesperada. Nosotros, obviamente, Chum bloqueamos. A la única que podemos. Bueno, bloqueamos, perdón. A la única que podemos bloquear. Podríamos haber intentado. Si se hubiese muerto esto, lo reanimábamos. Qué pena que no se haya muerto, claro, ahora que lo pienso. Venga, un encantamiento y ganamos. Pues sí. No es un encantamiento. Perdemos 2 vidas. Más pierde el rival, claro.
Pues nada, jugamos a Catilda y con esa Catilda ya sí que ganamos la partida, casi seguro. Podríamos... Salen del rival. Bueno, ¿qué es lo que hemos podido ver con esta nueva Selesnya de encantamientos con Kalix? Yo lo que veo es que quizás en esta versión habría que optar por reducir un poquito la curva de maná, reducir los costes y quitaría las apariciones encantadas y el Elliot para apostar por un tercer o incluso cuarto Kalix. Los renacimientos cósmicos me han gustado, pero no merecen la pena porque al fin y al cabo no disparan habilidades. Así que, como digo, reduciría un poquito la curva de maná, metería cuarto reinado de mi chico, cuarto compañero con espíritus, tercer Kalix, aún no tengo la copia, no he gastado los comodines, debería gastarlos. Mejoraría la base de maná con esas tierras que os estaba comentando, quitaría las cartas de coste más alto y buscaría alguna otra opción, algún otro encantamiento de coste 1 o 2 que añadiera a la estrategia. Otra estrategia totalmente distinta es la estrategia con apariciones encantadas y Elliot. Te irías a una curva de mana mucho más alta y creo que ahora mismo sería bastante peor por cómo está el metajuego de agresivo, de mazos monorrojos agresivos súper rápidos, mazos de soldados y humanos súper rápidos y agresivos, y luego los mazos con negro que solo llevan removal, removal, removal. Por eso creo que habría que potenciar un poquito toda la curva de mana baja para meter presión desde el principio contra esos mazos. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.